una de las luchadoras más peligrosas de AAA. Ha llegado la campeona de parejas mixtas y será la primera invitada en esta copa histórica, la Copa Triple Manía 28, la Copa Femenil, y le damos la bienvenida de Escobedo, Nuevo León, para todo el mundo, Lady Maravilla. Hace su entrada a Triple Manía 28, una de las grandes favoritas del público. Esta es la bienvenida para una luchadora que no quería perderse este momento. Estar en Triple Manía 28 y estar disputando esta copa histórica. Porque así llega la auténtica princesa de Triple A. Con ustedes, Lady Shani. Señoras y señores, hoy es el momento especial y es uno de los más grandes que tiene esta Triple Manía, porque le vamos a dar la bienvenida a la autoridad arriba del cuadrilátero. Con ustedes, la pieza perfecta de la lucha libre. Él es Fernando Landa, pura clase mundial. Para ustedes, el hijo del tirante. Y aquí están las reglas, es eliminación por la tercera cuerda, no hay rendición ni conteo de tres. Comienzan dos, eliminado cuando una de ellas sea lanzada y que sus botas, sus pies toquen el piso. Un minuto para que ingresen las luchadoras que están dentro de esta contienda y así, comenzando de esta forma la presión que le están aplicando sobre la cintura Lady Maravilla, tratando de escaparse ahí con los movimientos. Buen giro el que está consiguiendo Lady Shani, ex reina de reinas en contra de la campeona de parejas mixtas de AAA. Llave de rendición, totally speaking pants, the way to win the cup is eliminating each opponent over the top rope. Ahí está, el toque de espaldas. Estamos en segundo lugar de trending, Triple Manía 28. El caliente. Hashtag para todo el público, Hugo. Hashtag Triple Manía 28 para que estén en comunicación con nosotros. Ahí está el rodillazo. Quedan 11, oh, y 10 segundos. La patada. ¿Quién será la tercera participante, Hugo? Le dio unos consejos. Una copa histórica esta de Triple Manía. ¡Wow! Soltando metralla, llegamos a cero. Y además hoy el equipo especial y viene la tercera participante. Ahora, Hugo, recordarás la unión que hay entre Lady Maravilla y entre la Hiedra. Oye. Y aquí está la Hiedra, la tercera participante. En desventaja entonces, la rechaza Shani. Buen movimiento de la Hiedra. Viene con toque, codazo de artes marciales. Y vaya que estas luchadoras se conocen bien. El impacto con la patada directa a la boca del estómago. ¡Durísimo! Y otro impacto más que le están dejando sobre el rostro a Lady Shani. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Así, de esta manera, invirtiendo, y allá va. ¡Ay, mamá! Segundo impacto y directo sobre el pecho para la Hiedra. Shani contraatacando muy bien. La esquina caliente. Le mueve todo su mundo a la Hiedra. Contiene el golpe y la respuesta por parte de la Hiedra para dejar sobre la lona. Y recuerden, solamente se gana, la manera de ganar es lanzar sus rivales por la tercera cuerda. Y las dos últimas que queden en el ring irán entonces, no eliminación de tercera cuerda, sino se decide la ganadora por conteo de tres o rendición. Así son las reglas para esta Copa Triple Manía. El derribe que está teniendo ahí sobre Lady Shani, doble patada. Él han dejado en malas condiciones. Esta es la unión que les decíamos. Ahí están al centro del cordado. Viene la cuarta participante, Hugo. Una de las grandes hace su entrada. La legendaria.
¡Oh, y ahora el hijo del tirante es como si no quisiera ver! ¡Está Fabia Poche dentro del encordado, las pasadas y hacia afuera! ¡Fabi ha llegado! Se quita el contacto. ¡Buen enganche el que está consiguiendo sobre Lady Maravilla! ¡Oh! Y ahora es impacto Lady Maravilla, que estaba consiguiendo el campeonato de parejas mixtas hace más de un año. Reguilete y quebradora por este evento de triple manía. La hiedra viene con todo. Lady Maravilla, el ataque. ¡Le pegó a la hiedra! Directa sobre la boca del estómago. Y ahora la respuesta. Buena combinación con la DDT. ¡Bonito! Así de esta manera es como se están viendo estas dos luchadoras. Y ahí en el contacto, ahora sumando fuerzas. Si se unieron la hiedra y Lady Maravilla, ahora sumar fuerzas estas dos gladiadoras. Nuestras luchadoras, mire qué patada de Lady Shani. Se las he hecho a cualquier luchadora de cualquier empresa del mundo. Suplex y con giro. De suplex alemana, giro. La cantidad de figuras femeniles, Hugo, que hay en este momento. Y solamente llevamos cuatro presentes. ¡Dale, que no soy yo! Y vendrá una más. ¡Oh, Hugo! Oye, espérate, espérate, espérate. Esto cambió. Esto ya cambió. Espérate, espérate. En inglés, game changer, game changer. Cambió el panorama. Y aquí está, quinta en participación. Mamba llegando a esta Copa Triple Manía. Pues no podía estar fuera. Y ahí están los golpes directos a la cabeza. Y ahora, ¿será que esté sumando fuerzas con la Yedi y con Lady Maravilla? Va al ataque, se dispara. Doble codazo, apertura, viene Mamba con todo. Ahí el impacto que ha caído con todo, Iván, sobre Fabi Apache. Doble castigo. Y también Mamba se quitó en el último instante y ahora es Fabi la que quiere recuperar el control de las acciones. Un golpe tremendo a la nuca. Ahí está, viene con todo. Recuerden, la eliminación es vía tercera cuerda. No hay rendición ni conteo de tres. ¿Te imaginas que en un principio quedaran eliminadas Fabi Apache y Lady Shani? ¡Wow! Y ahora con la entrada de Mamba cambia todo, porque eran seis luchadoras y ahora obviamente ya cambió con la, entrada de Mamba. Y acaba de informarnos que somos número uno trending. Miren, aquí está doble tiro. Gracias, a través de las redes sociales con el hashtag TripleManía28 somos número uno. ¡Ahí está! En tendencias. Todavía permanece dentro y vendrá la siguiente participante, Hugo. Y hoy, con este debut que está teniendo la reina de colores en AAA. Diferente su entrada. Es de las jovencitas. Es Hades. Y viene con todo. Y aquí está. No hay tiempo para celebrar. Una revelación lo que hemos tenido con esta gladiadora. Y ahí está Hades. ¡Buenas las tijeras que está teniendo sobre Mamba! ¡Bonito! La mandaron sobre el otro costado del exadrilátero. ¡Qué puente! ¡Y del puente! ¡Hades cruza y vámonos! ¡Vaya movimiento que está consiguiendo! Y también va sobre Lady Shani. Y allá va la reina de colores sobre las cuerdas. ¡Buenas tijeras! Hacia el otro costado del encordado. Y falta una, que es Lady Maravilla. Viene el ataque. Y se viste de gala con movimientos. ¡Hades! Ahí están las patadas con todo. Y van también los golpes tomando de la cabellera a Lady Maravilla. Pero ya también la que trata de controlar ese movimiento es Lady Shani. Pero también está la hiedra. También se suma Fabi Apache y también Mamba. ¡Como bombero apagando fuego! ¿Quién se quiere meter en este embrollo? Y me gusta el nuevo look de Hades. Muy interesante la presentación, lo decías, una nueva presentación, un nuevo equipo. Dos, lo uno, que está teniendo esta gladiadora. ¿Quién será la siguiente? ¡Wow! Oye, Guillén, esta es una de las bravas. Esta pega más duro que un hombre. No le tiene miedo a nada ni a nadie. Y viene con todo. ¡Chic! ¡Tormento! Está de regreso. Y aquí está Chica Tormenta en este duelo en contra de Hades. ¡Vámonos! Pasada en todo lo alto, pero logra frenarla. Esta es la fortaleza que tiene y los golpes que van certeros sobre el rostro. ¡El cortito! Invierte el impulso, le envía sobre las cuerdas, logra frenarse. ¡Qué regreso el que está teniendo Chica Tormenta! Incluso fue retadora al título latinoamericano. ¡Buen derribe el que está teniendo! ¡Y en poco espacio! ¡Patadas y para afuera! No hay eliminación porque no fue por encima de la tercera cuerda. Así que hay que estar al pendiente porque Hades ya está quedando eliminada. Así que la primera eliminada dentro de esta Copa Triple Manía, Hugo, está quedando fuera. Está quedando fuera Hades. Y ahora los castigos quieren eliminar a Fabi Apache y a Lady Shani por el otro lado.
quedó lastimada Hades, Hugo. Entonces, el golpe fue durísimo. Entonces, me corrijo, Hades sí fue lanzada sí, por la tercera cuerda. Fue por encima de la tercera cuerda. Mientras tanto, miren esto, en la esquina caliente. ¡Oh! Y no podíamos tener triple manía sin esta sonrisa que enamora, Hugo. Otra de las sorpresas de Triple Manía 28. Estaban anunciadas 6 luchadoras. Apareció Mamba y ahora aparece nada menos que Big Mommy. Así que Big Mommy sigue corriendo el minuto. Pues ya no sé cuántas sorpresas más vamos a tener en esta contienda. Y ahora el control. Big Mommy tratando de terminar con todas. Ya con Lady Maravilla, ya con Lady Shani. También sobre Mamba la envía hacia las cuerdas y va a tratar de responder. Vaya manera, como si fuera película de acción, Hugo, como las que vemos por Space. Un puente. Y la patada le derrumba el puente. Mamba viene con todo también. Va a tratar de eliminar a la que sigue y ahora escalando hasta la tercera cuerda. Ya empujando a Mamba. Ha quedado colgada. ¡Dale, que no soy yo! ¡Oh! Y ahora el castigo de Big Mommy directo a la esquina para Mamba. Que haga cita Mamba con el quiropráctico mañana. Doble ataque. Falla en el doble lazo. Viene al ataque. ¡Y ella! ¡Big Mommy se conectó! Impacto para Chica Tormenta. Impacto también para Fabi Apache. ¡Se ha adueñado! ¡Wow! ¡Doble sentón bronco! ¡Brutal! ¡Brutal! Y directo a la esquina ese sentón. ¡Termina el minuto, Hugo! ¡Mira! ¡Uno de los exóticos más famosos de México! ¡No podía perderse una triple manía más! Del elenco que hay en Triple A, Hugo, es quien lleva más apariciones en Triple Manía, Pimpinela Escarlata. Y ahora con esta sorpresa va sobre Fabi. ¡Oh! Nalgazo directo a la esquina. Y buen enganche que está consiguiendo sobre la hiedra. Estrella de esos eventos llamados relevos atómicos. Hubo especial. Y este es el momento que está teniendo Pimpinela. ¡Oh! ¿Recordarás esta rivalidad? ¡Se vuelven a ver, Triple Manía! ¡Batalla de exóticos! ¡Dale, que no soy yo! ¡Esa traición que se vivió en Ciudad Juárez! Y ahora, la ruda sobre Pimpinela. Las técnicas castigando a Mamba. Aquí se trata de la Copa Triple Manía. Más peligroso el ambiente. Rivales que 6 luchadoras no sabían que iban a tener acompañadas en esta noche. Ya dejaron a la Reina del Imperio en malas condiciones. También sobre Pimpinela, Chica Tormenta. Y ahora levantando y cuidado. ¿Qué es lo que va a hacer Big Mommy? Hacia afuera quiere llevarse a Lady Maravilla. Se aferra la cuerda superior. Y Mamba y la hiedra se están sumando como si fueran unas tijeras, Hugo. Un mundo donde tu suerte puede cambiar en un segundo. La copa está cerca y a la vez tan lejos. Oye, lo van a conseguir con todo y el apoyo del hijo del Tirantes. Y patada y Big Mommy ha quedado eliminada. Big Mommy, Big Mommy eliminada. Se toman de la cabellera Pimpinela. Y también Chica Tormenta y comienza el intercambio de golpes. Ese cortito, sabrosón de Chica Tormenta. Giro, viene Pimpinela, domina ahora. Va a la carga, la saca en banderita. Por encima de la tercera y ahora los golpes, logra frenar. ¡Oh! ¡El beso de Mamba! Y el golpe por el beso de Pimpinela y el golpe por la espalda de Mamba. Y ese, Pimpinela está quedando eliminada. Ese beso fue beso de la muerte, eliminada. Y después elimina a Fabi. A nada menos que a Mamba. Así que los dos exóticos, Hugo, que teníamos en esta contienda han quedado eliminados. Cruza y de esto camino. Se definen 5 luchadoras. Se lleva a la mala. Chick Tormenta, la Fabi. Hay un cruce de gladiadores en el centro. Y Reilete. No, no, no. Cuidado en como todo que lo alto. Cambia, cambia de plan. Y la sorprende a la Fabi. Pero aquí no hay toque de espalda. No hay toque de espaldas. No hay rendición. Un mundo de eliminación solamente por la tercera cuerda. Intenta doble tirantes. Se le escapa. Dispara Fabi. Y para allá va Fabi Apache con el... ¡Oh! ¡Hey! 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 ¿Qué es esto? ¡Ya apareció el hijo del Tirantes! ¡Oh, no! ¡Escala, Chica Tormenta! ¡Peligro! ¡Se quitó! ¡Oh, las patadas! ¡Se quitó! ¡Directa sobre el hijo del Tirantes! ¡Esas patadas de Tormenta! Va al ataque. ¡Miren esto! Es ahora Chica Tormenta. Y Lady Shani la lanza al esquinero. Tormenta va al ataque. La saca de bandera. Por encima de la tercera, quedando la ceja del encordado. Buen impacto. Y ahora es Tormenta quien está escalando. Le patean la pierna. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí. Y cayó mal. La rodilla como que se viró. Eliminada. Chick Tormenta. Y creo que un poco lastimada de la rodilla. Así es que Tormenta ha quedado fuera. Nos quedan 4 luchadoras. ¡Puñalada! ¡Puñalada!
puñalada de Lady Shani sobre la hiedra. Y ahora va Lady Maravilla. Logra frenar y va a pagar de la misma manera con ese candado y cómo la llevan contra la lona. La tendió luego de Estucadora. Miren esto, como una driver. El giro completo. Y el golpe fue durísimo. Y ahora sumándose. Me parece inteligente lo que están haciendo la hiedra. Mancuerna. Y Lady Maravilla. Dos contra una, toman ventaja. Sobre las cuerdas, Fabi Apache, que ha quedado en malas condiciones. Y va hacia el otro costado. Y ahora se levanta y ya la toman en todo lo alto a Fabi Apache. Cuidado, porque parece que la quieren eliminar. ¡Peligro, peligro! Y el hijo del tirante también las va a ayudar hacia afuera. ¡Trampa, trampa! Y ahora golpeándose por primera vez. Es la hora de la verdad. Es ahora o nunca. Aquí no debe haber amistad. Se están tomando de la cabellera y las patadas. ¿Y cómo queda sobre las cuerdas Lady Maravilla? ¡Va al ataque! ¡Oh, doble rodillazo de la hiedra! ¡Y patada a la cabeza para Lady Maravilla! ¡Le dieron con todo y no consejos! ¡Y para allá va la hiedra! ¡Cuidado con lo que puede hacer por encima de la tercera! ¡La tiene! Tratar de ¡la tiene! ¡Sí, sí, sí! ¡La hiedra! ¡La hiedra es eliminada! ¡Ok! El título está en disputa. Lady Maravilla arriba, comenzando con este impacto. ¡Y ahora la respuesta! ¡El cortito! ¡Cambia la metralla! ¡Fua, fua, fua! Aquí es ganar arriba del encordado y vaya impacto para dejar a Lady Shani y las patadas también a la espalda. Hubo presión sobre los ojos de la Shani o un golpe de rabbit punch de conejo. Se toca la parte de la nuca. Recuerden, para decidir la victoria, aquí solamente es por conteo de tres o rendición. Derribada para Lady Shani. Y va a las cuerdas, Lady Maravilla. ¡Wow! ¡Qué patadas a la cabeza! Y una al mentón. El toque de espaldas. ¡La cuenta dos! ¡Por poquito! Parecía haber quedado noqueada Lady Shani, Hugo. No, yo creo que todavía está luchando por instinto. Logra romper y ahí está el impacto sobre el pecho, la patada sobre la espalda. Viene la carga, torniquete, presiona bien, hace el enganche, ¿hacia dónde va? ¡Miren esto! Como logra levantar con la cruceta, y ahora el giro completo. ¡Toca la espalda! ¡Y va la rueca de Lady Shani! ¡Girando, girando, girando el mundo! ¡Ya la tiene la cobertura, el conteo! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡A nada Lady Shani de llevarse la victoria! ¡A nada de ser la vencedora en la Copa Triple Manía! Es la furia, es la acción, es el drama, es la pasión de Triple A. También por completo sobre las piernas. Oye, el enganche, doble tirante, presionando, aprieta, aprieta, buscando aprieta. La rendición en este momento y ahí está la presión que le están aplicando. No se rendía. Lady Maravilla va al ataque, busca el toque a las espaldas. La cuenta uno, dos, por poquito. Parecía que Lady Maravilla decía, la tenía. Todavía hay mucha resistencia por parte de Lady Shani. Hay que recordar que Lady Shani es la retadora número uno al campeonato Reina de Reinas. Está diciendo, hasta aquí llegó Lady Shani. Lady Maravilla al ataque, buscando distancia. Escarita al cielo, dímelo, Guillén. Señala victoria, pero ahí está el regreso que está teniendo Lady Shani. Los golpes a la cabeza. Peligro, y cuidado, peligro. Porque va desde todo lo alto. Tirante, doble. ¡Doble enganche! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Esto estaba a punto de terminar. El castigo fue durísimo. No sé cómo todavía hay resistencia de Lady Shani. ¡A punto de chocolate! ¿Quién se lleva la victoria? ¿Shani o Maravilla? Y cuidado, porque ya va el suplex con puente olímpico. ¡La tiene! ¡Toca la espalda! ¡Dos! ¡Y por poquito! Oye, le agarró la mano. En el conteo, con iba por el conteo de tres. Estaba frenando el hijo del tirantes. Pero la cuenta se quedó cerca. Y aquí están estas dos gladiadoras sobre el giro de Lady Maravilla. Toca de espaldas. Se gira, se protege. Es la hora donde tú tienes que decir, quiero la copa, quiero la copa, quiero la victoria. Y Lady Maravilla con todo lo que le queda en energía. Pero ahora la respuesta consigue. El enganche. La tiene cruzada. ¡Oh, qué castigo! La estrelló de lado. La palanca produce el giro, arma la cruceta. La giró por completo de frente. Con tirantes, cruceta, aprieta, aprieta. Buscando aprieta. La rendición, parece que. ¿Quién puede resistir este castigo, Hugo? Aprieta, se escapa. El castigo era muy duro y ahora la presión a la pierna, girando por completo. Mira esto, la tiene amarrada como un pulpo. Le cierra la escapatoria, la cierra. Parece aprieta, que se rinde. Aprieta, aprieta.
Parecía que había rendición, pero no, todavía continúa con vida Lady Maravilla. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, me parecía que estaba rindiéndose. Y otra vez a buscar la cuerda inferior, pero no. Armando. Lady Shani va otra vez con esa cruceta. Cada castigo ha estado basado en el inicio de cruceta. Sigue la victoria. Shani, Shani, ¿cómo que puedo leer el triunfo? ¿Será? ¿Será que la Shani está a punto de ganar? Impactos a la parte posterior de la cabeza. Y ahora presionando directo sobre el brazo. ¡Fua! ¡Fua! Apretando, buscando, buscando armar su llave. Tiene la cruceta. Ahora cruza la pierna. ¡Oh! ¡Ahí está el enganche! Quedó atrapado de un brazo de las piernas. ¡Cruceta! Parece que no se va a poder escapar. ¡Cruceta! ¡Sí! ¡Ya sí, no puede sí. seguir! ¡Se rindió! ¡Se rindió a Lady Maravilla! ¡La ganadora de la Copa Triple Manía 28! ¡Lady Shani! ¡Oye, pero por la espalda, Hugo! ¡Oye, espérate! ¡Está llegando la hierra! ¡Y van los golpes sobre Lady Shani! ¡Pero qué mal perdedora! ¿Qué es esto, hiedra? ¡Ya usted luchó! ¡Y allá viene Fabi! ¡Está llegando Fabi Apache también! ¡Se formó la grande! ¡Para apoyar a Lady Shani! ¡La pasada sale volando! ¡Esa bandeja! ¡Oh, bandejazo a la cabeza para Lady Maravilla! ¡Wow! ¡Fua! 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 ¡Y va a tomar la bandeja! ¡Oh! ¡En la mera torre! ¡A la cabeza! ¡Y ahora, Hugo! ¡Oye! ¡Oye, no estaba en el cartel! ¡No! ¡Bueno, no estaba ni en Triple A! ¡No estaba en Triple A hasta ahora! ¡Es Flamer! ¡Es Flamer! ¡Flamer! 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 ¡Flamer está llegando a Triple Manía! ¡Flamer está llegando a Triple A! ¡Y van a castigar! ¡Oh, bandejazo a la cabeza! ¡Mira ¡Y viene esto. Una más! ¡Está lastimada, Hades, Hugo! ¡Hades! ¡Hades busca altura! ¡Está en la tercera cuerda! ¡Las patadas y cómo recibió Flamer a Hades! ¡Interceptó el vuelo! ¡Patada a la cabeza! ¡Y también el bandejazo que se está llevando Hades! ¡Flamer armándola en grande! ¡Uniéndose a Maravilla y a la hiedra! ¡Y es que esto, Hugo, era una sentencia! ¡Y ahora sumada Flamer a la hiedra y a Lady Maravilla! ¡Es como si estuviéramos viviendo un matriarcado arriba de este exadrilátero! ¡Tres villanas se han unido, Flamer, hiedra y Lady Maravilla! ¡Será el comienzo del terror de estas tres gladiadoras en Triple A! Pues bueno, el arribo de una gladiadora que no estaba ni siquiera en el cartel, que no estaba en Triple A, Hugo. Que nosotros no la vimos hoy aquí en el edificio. No estaba aquí. Pues Flamer junto a la hiedra y junto a Lady Maravilla. Ve la manera como han quedado las técnicas, Hugo. Tanto Fabi Apache como Lady Shani, que es la ganadora de la Copa Triple Manía, como Hades. Mira, las luchadoras, generación de mujeres que revolucionan la lucha libre. ¡Wow! Le toca el turno a las reinas de Triple A. Cambiamos completamente porque esto se convierte en reina de reinas y una ha llegado desde la Sultana del Norte, mostrando que la belleza y la rudeza pueden estar en una misma persona. Con ustedes, Flame. Brava, es furiosa y es una rudaza.
Por eso está presente, por un título que señala que le pertenece. Y esta es la bienvenida para esta gladiadora que hoy viene por las oportunidades más grandes. La Garrota Style, la Tormentosa Tapatía, Chica Tormenta. Ella es capaz de jugar con tu corazón y a la misma vez hacerte rendir con un tirabuzón. Así es como se presenta esta gladiadora que ya tiene un título y quiere seguir sumando más campeonatos en este exadrilátero. Hecha para los momentos más grandes. La que llega hasta este encordado es una luchadora que ha llamado la atención por la agrupación que tiene en este momento. De Escobedo, Nuevo León, para el mundo, ¡Maravilla! Ella es una de las grandes favoritas de la AAA. Y por eso es que tiene su presentación en este campeonato. Ella era la retadora número uno al título. Es una de las grandes favoritas. Y por eso se presenta el Rey de Reyes para todo su público. La princesa tibetana está aquí con ustedes, Shani. Una de las luchadoras más respetadas en la República Mexicana y en Latinoamérica. Ella ha redefinido la división femenil a nivel mundial y por eso está presente tres veces Reina de Reina, Fabi Apache. ¡Y ya tenemos! ¡Ya la tenemos aquí, Guillermo! ¡Oye! ¡La presentación de esta luchadora sorpresa! ¡Una nueva faceta! ¡Una nueva historia! ¡Y esta es la bienvenida para Sexy Señores! Esta es la lucha por el campeonato vacante Reina de Reinas. Como referee para esta contienda, el hijo del Tirantes. La lucha será una contienda a eliminación. Las eliminaciones tendrán que ser arriba del exadrilátero. Así que de esta manera es como se presenta esta contienda. Y así es como se da esta lucha por el campeonato Reina de Reinas, una contienda a eliminación. Y sabemos que fue esto escogido por sorteo antes de comenzar la batalla, para ver cuál comenzaban primero. Y las que han arrancado al centro del encordado han sido tanto Sexy Star en contra de Chica Tormenta. Y ahí nos vamos. Así que ya conocemos a todas las luchadoras. Your opinion about the all the female wrestlers that we have today, Diona. La opinión de Diona Purrazzo de las luchadoras que tenemos arriba en el ring. Oh, you know what? I wasn't too impressed watching them walk down. Wait a minute. Dijo que no estaba muy impresionada. Mientras vemos el tijereta, you were not impressed. No estaba impresionada. Okay, I just wanted to make sure that. I wasn't impressed by the music choices that they made. I wasn't impressed by the gear or the jacket choices. I mean, have you guys seen me make an entrance? I'm the virtuosa. I embody that. No le gustó la entrada de la música. Dice que con ella es la virtuosa, que ella lo define todo
en todo lo que ella hace. Hacia afuera del encordado ya se ha encargado Flamer. Y ahora se van a tener que ver estas dos luchadoras. Las hemos visto hacer equipo, pero cuando se visten de negro, Hugo. Pero ahora es Flamer en contra de Maravilla. Y estamos hablando que ahora es por el Reina de Reinas. The fact that even friendships disappear here because they're all going for the World Ladies Championship called Reina de Reinas. How do you prepare when you might have a friend in the ring and you have to go for the gold? Oh, you know what? The Virtuoso doesn't have friends. I didn't need anyone to win my championship. Wow. And you know what? To be honest, I don't even know what the real rules are here. Why are there everyone else is standing outside the ring and there's only two people? If we can all fight at the same time, why are we not scrapping? How was I supposed to know? I don't understand what you guys are saying. No entiende lo que estamos haciendo. Dice que ella no tiene amigos. Y que por eso no le importa cuando se tiene que enfrentar a alguien arriba del encordado. Y ahí están las patadas de Fabi Apache. Una gladiadora que tiene toda la experiencia y que está buscando hoy convertirse en cuatro veces campeona Reina de Reinas, Hugo. Yeah, Fabi Apache has won the World Women's Championship of AAA three times. Ahí está, mientras tanto. Seguimos viendo Lanza, vemos cruceta por allá de la Fabi. Vaya cruceta invertida y cuidado, está lejos de las cuerdas en un duelo. Y ahora sí llega el apoyo. Así que el apoyo de Flamer en este momento sobre Maravilla y entre estas dos luchadoras pueden hacer equipo y poder llevarse la victoria. Y parece que es lo que van a intentar, Hugo. El castigo es doble. Sigue, bueno, obviamente en este tipo de lucha se permite todo. Would you, as the Knockout World Champion of Impact, would you be able to handle this type of competition where almost everything goes? Are you insulting me? No, no, I'm just will curious. Will I be able to handle myself? What? That's really insulting. No, no, I didn't want because I did not want to insult you. I'm heads sorry. Above each and every single one of these women that we see out here tonight. Wow. I mean, why is it one again? See, that is something the Virtuoso would do. Except I would get the pinfall. Dice que la estaba ofendiendo cuando dije que si ella podía estar participando en este tipo de contienda. Ella dice que no, que ella es superior a esto. Inclusive la diferencia es que ella hubiera obtenido la cuenta de tres ahí. Equivocación que ha tenido las jugadoras del norte. Y ahora la patada a la parte posterior de la cabeza. Y Flamer llega nuevamente al auxilio. Was a rude kick. Fue una patada muy fuerte. Well, I'm happy I don't have to be in the ring with these disgraces tonight. Let them fight each other. Did you call our stars from AAA a disgrace? Absolutely. Wow. Yes, disgraceful. Llamó a nuestras estrellas una desgracia. La campeona de Impact. I embody elegance. I wish someone in this entire locker room, in this entire country, embodied what the Virtuoso does. Elegance, sophistication, class. Está hablando de que este país lo que necesita es a ella. Que ella es prácticamente lo que necesita que ella AAA. Sí tiene clase, dice. Clase, elegancia. Y que lo reúne todas esas colegas. Mientras tanto, las patadas tiran en el blanco. Y hacia afuera han enviado a la tormentosa tapatía. Y cuidado con lo que pueda pasar. Peligro, peligro. Está escalando Flamer a las alturas. Ya está colocada sobre la tercera cuerda. Y para allá va Flamer. Bonito. La plancha. ¡Qué caída la que ha tenido sobre Chica Tormenta! Una caída de knockout. Oye, el golpe fue durísimo. Ya el hijo del Girante ha tenido que bajar para cerciorarse de que se encuentre bien. Pero qué plancha. Miren aquí esto. Está la repetición. Un lance cruzó, voló bien. Ahí busca distancia. Miren eso. Oye, y arriba Sexy Star lista. ¡Oh! ¡Está aquí por afuera! Estas son las credenciales. Y lo dije en la presentación, Hugo. Una nueva historia que está teniendo hoy este personaje con esta gladiadora. Y ahí está hacia afuera la manera de partir en dos a su rival y lanzarse hacia afuera sobre sus otros rivales. Quedan dos en el ring. ¡Toca las espaldas! Y ahora tiene la cobertura y está a punto de eliminar a Fabi Apache con este tipo de movimientos que conoce muy bien Fabi. Mientras tanto, sigue. El oro espera. ¿Quién será la reina de reinas? Fabi Apache en su giro. Shani la aprieta, el candado al centro. Ahora buscando la patada sobre el pecho, el castigo con el torniquete sobre el brazo. Y muy buena combinación la que estamos viendo por parte de Lady Shani. La manera como está levantando a su rival y puede ser la rendición, aunque ahora se escapa. El giro completo, invierte el toque de espalda a la cuenta de Girantes. Girando, con la hueca, Hugo. El mundo al revés. Sorry, technical maneuvers. Esos son movimientos técnicos. Sure, but you know who can do them better? The Virtuosa, the two-time Knockouts champion. Oh, and did we say on here that I'm Wrestler of the Year 2020 and Knockout of the Year 2020? Did you mention that? Luchadora. Please do. Bueno, le decimos a la gente que nos está viendo, la luchadora del 2020
y la knockout del 2020. Sí, yo acá entre nosotros, yo creo que la niña es un poquito media presumida, pero no le vayamos con el chisme, por favor. Mientras tanto, cruza los aires, se desliza. Patada directa sobre el rostro para Chica Tormenta. Ahora las que se están uniendo son Fabi Apache y Lady Shani. Y entre las dos quieren terminar a caballo. Chica Tormenta. A caballo. La de a caballo y cruceta las piernas, pero la que está de regreso es Lady Flamer. Y también ahí sobre Shani y hacia afuera del cuadrilátero. Y ahí está Flamer, pero también la que está de regreso con esa patada es Sexy Star. Sexy Star dándole vida a este nombre que por mucho tiempo fue famosísimo en la Triple A. Hoy en Rey de Reyes, una nueva imagen, la tiene ahí. ¡Listo! ¡Oh! Y la quebradora que le están dejando ¡Bonito! Sobre el pecho para la cobertura contra el hijo del tirante. ¡Toque de espaldas! La cuenta solamente en uno. Y ahí está lo que señala Hugo, que es un nombre enorme dentro de la lucha libre el que tiene ahora Sexy Star. Mientras tanto, la contienda sigue, el oro está en juego. Ahora tiene esa forma de levantarla por parte de Flamer. ¡Qué impacto contra la lona! Y esto puede ser todo. Va la cobertura. Chica Tormenta está de regreso. Recuerden la primera que gana. Ahí está, estamos hablando que va eliminándose. Y esto pues tiene que ser vía rendición, conteo de tres. Así es, una lucha de eliminación. Y allá va el giro. Y lo difícil es que no solamente tienes que terminar con uno. Y cuidado, porque allá va la tormentosa tapatía con ese impacto. La contra tiene. La lona. Uno, dos, tres, tres. Flamer está eliminada. Does the strategy changes, Dana, when one wrestler is out of the competition? I'm going to correct you. Number one, my name is Deanna. Deanna. If I'm going to be the guest, get yes. my name right. Yes, Deanna. Thank you. The strategy absolutely changes. I mean, because now you're like in the thick of the match. We've been watching this for 5-6 minutes now. These people, not me, are going to get tired. They need to do what you said, hang on the outside, conserve energy if they want an opportunity to wrestle me. El toque de espalda. Dice que la gente se va a cansar de verlas y además que si quieren luchar con ella tienen que aprender a ahorrar energías para poder competir contra ella. Lanza Sexy Star a la cuerda, Maravilla viene, la dispara, bloquea en medio vuelo. Y cuidado porque ya está tomando así a Sexy Star, trata de escapar, pero ahora está Maravilla de esta forma y ya la toma con ese cangrejo, el castigo sobre la espalda. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Cerca el hijo del tirante y también alejarla de las cuerdas y cuidado con lo que pueda hacer. Ahora medio cangrejo. Maravilla podría conseguir una gran eliminación y sobre todo sobre Sexy Star, que la tiene arriba del encordado. Y cuidado porque ya está en movimiento. Y otra vez el giro completo, la patada directa al pecho para hacerla retroceder. Y para allá va con este contacto. Y cuidado porque como levanta con ese suplex alemán. A punto de terminar y dice Maravilla que no se va a rendir. Un toque de espaldas que no sé si el árbitro llegó a tiempo. Otro suplex alemán con el puente. El toque. Dos, dos, dos. Se frustra Maravilla. Y dice que puede continuar muchísima fuerza la que ha presentado. Patada al abdomen. Y ahora el derribe que está consiguiendo Sexy Star. Y va para el otro lado. Sobre las cuerdas. Qué patada sobre el rostro. Y esto puede terminar aquí, Hugo, para Maravilla. Ya no está Flamer que la pueda apoyar. Lo tiene todo lo alto. Oye, cuidado con lo que pueda hacer. El impacto contra la lona. Ya la tiene la cobertura. Uno, dos, tres, 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 tres. Eliminada Maravilla. El golpe durísimo. Tenemos dos eliminadas. Flamer y Maravilla están fuera. ¿Puedo ser franco? Yo veía como favorita a Maravilla. I just told the fans that I thought that Maravilla... That was your favorite. Yeah, I thought that she had... You know, to me, she was like... Well, the person sitting next to you, the virtuosa, should be your favorite. Honestly. But you're not wrestling in that match for the Reign of the Ring. I should not have to. They should have just handed it to me when I got off the plane. Look at this maneuver. Look at this submission hold. El castigo durísimo. The bell. Y cuidado, porque quiere terminar con Sexy Star. El golpe ha sido durísimo. El impacto sobre la espalda. La llave con la que le están castigando. Y va la patada sobre el rostro para Sexy Star. Shani se crece. Y la otra patada casi al lado de la oreja. Una patada de knockout. Ahí está el toque a las espaldas. La cuenta del árbitro. Uno, dos. Y por poquito. Todavía tiene energía para regresar dentro de esta batalla Sexy Star. Para romper ese contacto. Pero cuidado. Porque ahí está otra vez la puñalada sobre la espalda. Y esto puede terminar aquí. Cuidado porque Shani está en un momento muy grande. Ella es la retadora número uno. Cruceta. Al campeonato, la cruceta, las piernas. Y cuidado con lo que puede hacer porque está tratando de terminar con la
con la cañonera y ya la tiene con el castigo. La llave de los grandes triunfos. Tiene atrapada a Sexy Star. La tiene con la cañonera y parece que no va a poder continuar. Está eliminada Sexy Star. Llave de rendición. Eliminar a Sexy Star. Y ahí ahora está. Nos quedan tres luchadoras. And we're down to three. Fabio Apache, Shani, miren Chica Tormenta. I forgot about the one hanging on the outside. I thought we were down to two. Bueno, dice que ya se había olvidado de la luchadora que estaba por fuera. La cuenta. Ah, le aplicaron el brillo del mago, pero aún así pudo levantarse. And there's still that argument between the referee and Fabio Apache. Y contra eso tiene que batallar Hugo. El rodillazo a la espalda. Y sí, lo comentas bien. Tiene que batallar contra el referee que no la quiere. Y allá va el castigo con esta cruceta. Se crece Lady Shani dentro de esta batalla. Ya ha rendido a varias gladiadoras. Ahí viene Chick Tormenta. Golpe. You know what? It seems like if all these ladies stopped wasting time going to the few people that are here, maybe they would have ended this way sooner. But they want to get their accolades. They want everyone to cheer for them instead of wrestling. Dice que lo que están buscando es que la gente que se ha permitido que entren aquí hoy las vea con su talento y se concentra más en los aplausos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Le cae con todo! ¡Qué meteora! ¡Y esto puede terminar! ¡Uno, dos, tres! La retadora número uno ha quedado fuera, Hugo. This is something like we saw Maravilla being eliminated. That I thought that she was at least in my book favorite. But now the one that was considered to be the number one challenger for the world's ladies champion of AAA, it's been eliminated, Shani. So now we have Fabi Apache, and we have Chick Tormenta. And we have right here the women's division, the face of the women's division of Impact Wrestling. They are colliding in the six-sided ring. Whoa! To be the face of AAA Women's Division. You know what? There's no face of the AAA Women's Division. The belt has been vacated for how long? We all know whoever wins this is going to use it to be a stepping stone to come to America. No one cares about Mexican, about Lucha Libre, Mexican wrestling. No one cares really about AAA. They want to come to America, and I don't blame them. Wow, acaba de decir que lo que quieren hacer las luchadoras aquí es simplemente lucir bien para irse a América, Estados Unidos. Es la honestidad, dice. ¡Oh! La campeona, ahí está, la cruceta dominando. Buena cruceta la que le están aplicando ahí a Chica Tormenta. Y cuidado, porque ahí es el castigo. Cuidado con esa presión que está teniendo sobre la pierna. So, Diana, so let me just make sure that I did translate correctly. You say they want to get their accolades here, they want to win, so they could go into United States. No me equivoqué, dice que quieren lucir bien aquí para ir donde verdaderamente quieren ir las luchadoras mexicanas. Castigo sobre la pierna y cuidado porque ahí está Chica Tormenta. A los quiere Estados llegar Unidos. Con el contacto hacia abajo, cuidado porque se le está terminando el tiempo, está cerca de la cuerda y rompe en este momento Chica Tormenta. La pregunta es quién quiere más el campeonato, si es en este momento la Fabi o Chica Tormenta. Hemos visto, Guillén, tú y yo hemos visto cómo se ha fajado con hombres, Chick Tormenta. We have seen her, Chick Tormenta, mixed tags. I mean, she's going out with male wrestlers. I mean, punch for punch. Ahí está todo lo alto. Una quebradora. Me recuerda los tiempos del ex Luger cuando la aplicaba así. ¡Oh! Y el contacto contra la nona y esto puede terminar. ¡Lo tiene! Puede ser la victoria para Chica Tormenta. ¡Uno! Va la cobertura, el ¡dos! Conteo. ¡Y por poquito! There's still stamina in Fabio Apache. Todavía hay energía en Fabio Apache. I won't falter on that, but I'm going to say the ref looked a little slow there. The ref looks like he could up a stamina. No, the referee is his buddy. I'm just being honest. Yeah, we'll need a whole pay-per-view to talk about the referee. But listen, wow, what a collision. Que choque en el centro. ¡Qué choque! Y comienza la cuenta de protección, Hugo. 10 segundos para que se levanten estas dos luchadoras. Y va el conteo en dos. Ha detenido la cuenta para ver si están bien las dos gladiadoras, Hugo. En 6 segundos. La cuenta de protección en 7 segundos. Y parece que la primera que logra levantarse es Fabi Apache. ¡Qué contienda la que estamos viendo entre Chica Tormenta y entre Fabi Apache, Hugo! La Tormentosa buscando incorporarse, pero se sale. Y le da mucha distancia. Yo no sé si eso es ese alto riesgo, sea bueno. ¡Oh, y ahí está el regreso de Fabio Apache! Golpe sobre la cabeza, sobre Chica Tormenta. ¡Peligro, peligro, peligro! Y ahora están colocadas ya las dos luchadoras en todo lo alto. En un terreno muy peligroso, escalando Chica Tormenta.
está escalando Fabio Apache en un terreno muy peligroso y están llegando las dos luchadoras hasta la tercera cuerda y cuidado, ¡superflex! El momento de jugársela todo. Fabio Apache busca el conteo, la cuenta del árbitro, dos y tres. Wow. ¡Tres! I'm shocked. Está impresionada. Fabio Apache es reina de reinas. Fabio Apache lo ha conseguido. Fabio Apache es la nueva campeona reina de reinas. Este título lo ha conseguido por cuarta ocasión, Hugo. Celebración en Triple A. Fabio Apache, we have a new world champion. We should go talk to her. Me and you. I'm going to need you to translate some things for me. Hugo, para que vayas a... Why don't we go down there? ¿Quieres que vayamos? Me está metiendo a mí en líos. Bueno, aquí está la campeona de las knockouts. Dos veces campeona de las knockouts, Diona Purrazzo. Hay una nueva campeona arriba del ring. Ha vencido a Chica Tormenta con la presentación que tuvimos hoy como luchadora sorpresa de Sexy Star. Chica Tormenta ha quedado muy golpeada afuera. El golpe fue durísimo con el superplex. Y hoy lo está consiguiendo. Y seguramente la dedicatoria va directa para su padre, para el Apache. I just gotta follow you. Just follow Please do not get me in trouble. Que no me meta en problema a mí. No, I wanted to be the first person to congratulate Fabi. Ah, ¿quieres felicitar? Fabi, I wanted to congratulate Diona, you. I like that. Quiero felicitar. Fabi, la campeona de knockouts de Impact, quiero felicitar. I am a wrestling advocate. Gosh, what an amazing match. Congratulations. Dice, qué lucha increíble. Te felicita, Fabi. I wanted to be the first to introduce myself. My name is The Virtuosa Diona Purrazzo. I am the two-time Impact Wrestling Knockouts Champion. Se presenta ante ti, Fabi, dice dos veces campeona de las knockouts, y quería felicitarte. I wanted to let you know why I was here. I was sitting up there, I watched your match. Estaba ahí arriba, dice que vio tu lucha. My reason for coming here tonight was because my good friend Conan let me know that your championship was vacated and someone would become the winner. I wanted to challenge the winner, and he let me know that if I flew here tonight, I could step up face to face and challenge you, Fabio Apache. Fabi dice que su amigo Conan le dijo que ella podía, como es la campeona de knockouts, venir acá y ver la lucha Reina de Reinas, y que Conan le dijo que la que ganara la lucha, ella podía retarla. Well, well, well. Para empezar, tú, Kiona, Fiona, payaso, como te llames, me tienes sin cuidado. Ahora, si tienes por amigo a Conan, créeme que no me interesa. Así es que, con permiso. No, 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 no. Nice try. You're going to listen to me and dice you're going to respect me. Que la vas a respetar, dice ella. Que la tienes que escuchar. My name is Diona Purrazzo. And at Triple Mania, how about you put your championship on the line and I'll put my Impact Knockouts championship on the line. Triple A versus reto, Impact Wrestling. Un reto Triple Mania, campeonato de knockouts de Impact contra Reina de Reinas de Triple A en Triple Mania. What do you say? ¿Qué dice Fabi? ¿Qué dice? Contra quien sea. Si lo quieres, ven. She just accepted Triple Mania, title against title. Título contra título en Triple Mania. Yes, se hizo. Campeona contra campeona. ¡Qué lindo! Eso está... ¡Oh! ¡Espérense! ¡Está castigando a Fabio Apache! ¡Ya lo tiene ahí con el castigo! ¡Esto es lo que domina la palanca Fujiwara! ¡Y van las patadas ahora sobre Fabio Apache! ¡Oye, oh, ahora! ¡Pomposo directo con esa desnucadora que le están dejando a Fabi! ¡Esto no me lo esperaba! ¡La manera como ahora le van a repetir el castigo! ¡Segunda desnucadora por parte de Diona Purrazzo! We'll be right back.
representa a Impact Wrestling. Es la campeona mundial o la campeona de knockouts. Defensa tras defensa ha demostrado su calidad. Ella llegó en Rey de Reyes y ella quiere convertirse en una monarca global. Esta es la bienvenida que le da el público de Lucha Libre AAA Worldwide a una gladiadora que llega directa desde Hackettstown, Nueva Jersey. ¡Ella es la actual campeona de las Knockouts de Impact Wrestling! ¡La Virtuosa Leona Purrazzo! Su nombre, su apellido, su visión, su carrera la han convertido en una de las grandes representantes de la lucha libre femenina. De la lucha libre en todo el universo. Así es como llega la actual reina de reinas a esta Triple Manía 29, Fabi Apache. Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será una lucha de campeonato contra campeonato, teniendo como referee para esta contienda al hijo del Tirantes. Presentando en la primera esquina, ella es la actual campeona de las Knockouts de Impact Wrestling, teniendo como second a Maravilla. Así es como llega Diona Purrazzo, la virtuosa. En la esquina contraria, exponiendo el campeonato Reina de Reinas de Lucha Libre AAA Worldwide, teniendo como second a Lady Shani, Fabi Apache. Nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. Dos campeonatos mundiales, dos empresas haciendo historia aquí en la lucha libre mexicana. Una saldrá con el oro doble y otra quedará pensativa y triste esta noche. Una luchadora saldrá con los dos títulos, Hugo. Una gran oportunidad para la virtuosa. Solamente una extranjera ha poseído el título Reina de Reinas y es la Taya Valkyrie. Una canadiense y no olvidar a Tessa Blanchard también. Así que, pues bueno, de esta manera es como estamos listos dentro de esta batalla en el hexadrilátero. ¡Vámonos! Lucha de campeonato contra campeonato. ¡Qué momento el que estamos viviendo en Triple Manía 29, Hugo! Gozando Reynosa, mi cuate Hugo, su esposa Amy, Claudia y Alejandrita, fanáticas de la Fabi. Desde Reynosa. Buscando el centro del encordado, así con esta toma de referee. Y también así con esa presión que le están aplicando a la cintura, la manera de escaparse quedando en la lona. Algo me decía que cuando se firmó esta lucha, íbamos a tener la oportunidad de disfrutar luchadoras con una reputación impresionante que lo iban a dejar todo en esta magna noche.
Buena derribada la que está consiguiendo Fabio Apache. Y ahora el giro completo. Mira el enganche para dejar en la lona a Deonna Purrazzo. Compadre, estamos hablando de elegancia. Miren esto, falla. La norteamericana correcta. ¡DDT! ¡DDT cortito! En muy poco espacio con ese impacto. Lo que comenzó, ¿te acuerdas, Hugo? En donde nos dijo, me llamo Deonna Purrazzo. En Rey de Reyes. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Y te recuerdas que fue como a felicitarla a Fabi, que había ganado el Reina de Reinas? Y lo que hizo fue humillarla. ¡Esto trae cola! ¡Y ahí se está calentando la gallera! Allá va sobre las cuerdas de Deonna Purrazzo. Se la quita de buena forma y ahí el choque. Mostrando que también viene preparada con toda la fortaleza la virtuosa. Espérate un momentito. ¿Estaba aplaudiendo al cínico árbitro hijo de tirante? Ahora fue un golpe muy fuerte. ¡Es un árbitro! ¿Qué hace aplaudiendo a una de las luchadoras? Ahí está el castigo. En el reglamento no dice que no le puedas aplaudir a las luchadoras. Por favor, por favor. Mientras tanto, ¡mira esto! ¡La maravilla! Creo que no hay necesidad de que apoye la tóxica. Sí, la tóxica maravilla. Es que son malas. Las tres son malas. Y una de ellas está aquí, me refiero a las tóxicas. Maravilla. Sí. Ahí los castigos y miren también los impactos sobre la cabeza. Y eso que no está Flamen ni la Hiedra. Son unas malvadas. Estén solas o acompañadas. Y lo que está haciendo es dándole una ayuda a la campeona mundial de knockouts. ¡La cuenta 1-2! La cuenta se queda cerca y la manera como ahí está el hijo del tirantes. Con una cuenta que me pareció rápida. Todavía como que lo pienso. ¿Sucedió esto o lo soñé? La nueva generación dinamita invadieron. ¡Invadieron Triple Manía 29! Y vaya que explotó Triple Manía. ¡Wow! Ahí están los rodillazos que está consiguiendo Deonna Purrazzo. La virtuosa. Buscando el oro también de Triple A. Y se calentó la gallera en la arena, Ciudad de México. Y está tomando también de la cabellera. Y ahora el hijo, o sea, no solamente es contra Deonna Purrazzo, sino que también es con Maravilla. Y también es con el hijo del tirante, Hugo. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Ahí está también el castigo con la cuerda. Y lo que creo es que Deonna Purrazzo no necesita de este tipo de ayuda. Campeonato Mundial de Knockouts. Campeonato Mundial Reina de Reinas de Triple A. ¡Que la mejor se lleve el oro! Y ahí está el castigo con la cuerda inferior. Y Shani queriendo apoyar a Fabi Apache. Y lo va a hacer de propia mano. Así mismo, Shani. ¡Dale, dale, dale, que no soy yo! Y ya se pone frente a frente con Maravilla, quien simplemente huye del exadrilátero. ¡El cortito de la campeona de knockouts! La de Hackettstown, Nueva Jersey. Allá va para el otro lado. ¡Wow! ¡Super patada! ¡Le sacó música a la quijada! ¡Ahí está la Fabi! Y cuidado porque allá va su puente olímpico. ¡Árbitro! ¡Uno, dos y por poquito! Oye, me pareció demasiado lento el conteo. A nada de terminar esta contienda. Se levantó de la nada Fabi Apache. Y esa es la experiencia que tiene. El bloqueo, el candado, luego el codazo como guillotina. Fabi Apache, que ha redefinido la división femenina a nivel internacional. Giro, dispara contra las cuerdas, viene. ¡Y qué patada! ¡Zapatero a tu zapato! ¡Qué impacto le ha dejado directo sobre la frente! Y ahora puede ser Deonna Purrazzo en este momento. ¡Peligro! ¡La toma por los aires! ¡Se le escapa del bombazo! Y ahí está la patada nuevamente sobre la cabeza que manda Purrazzo a la lona. Experiencia contra experiencia. Pero yo creo que la Fabi tiene la gran oportunidad aquí en su tierra de llevarse el oro de Impact. Y ahí está. Y se tiene que cuidar de Maravilla. Y ahora sí que también le dé el hijo del tirante. El amiguito tuyo. Sí, somos amigos, pero también nos llamamos así de pesado. Y está amenazando también hijo del tirante a la campeona Reina de Reinas. ¡Contraataca! ¡Ahí está la virtuosa Deonna! Y ahí llaman los golpes también, directa sobre el pecho. ¡Detiene el impacto! Y esto lo va a aprovechar Deonna Purrazzo para regresar. El impulso para el otro costado. ¡Barrida rusa! ¡Contra la lona! Y allá va el giro completo. ¡Suchame! ¡Y cuidado! ¡La palanca Fujiwara, Hugo! La virtuosa colocando su palanca. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Gira! ¡Se le escapa la Fabi! ¡Se salva por momento! Y ahí estaba la palanca virtuosa. Ahí va el giro completo. ¡Párale! Y cuidado, porque ya la tiene con esa cruceta. ¡Sí, sí! ¡Aprieta! Cruceta invertida, la pierna presionando fuerte las extremidades inferiores de Deonna Purrazzo. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Fabi Apache y se puede convertir en la campeona de las knockouts. Sería una mexicana siendo campeona mundial, reina de reinas de AAA y la campeona mundial en knockouts. A punto de la rendición. ¡Aprieta! Y le acercó a la cuerda, Hugo. ¡Qué mal! Ese es trabajo de Maravilla. ¿Qué es eso, señor árbitro?
¿Qué es eso? La gente aquí en la Arena Ciudad de México abucheando la conducta de Maravilla y del árbitro también. Pues bueno, y todo permitido arriba del exadrilátero. Y así es como se está salvando de una purrazo de lo que parecía ser la victoria de Fabio Apache. Hacia el centro. Y ahora, cuidado, estaba buscando el Dragon Suplex. Pero miren, tratando eso de quitárselo, cuidado con lo que vaya, giro, a hacer el giro completo. Oye, y de ese giro, una super DDT cortita. Oye, oh, además, como si fuera el brillo del mago, ya lo dejó sobre uno, la luna. ¡Dos! ¡Y por poquito! A nada de llevarse la victoria, Fabio Apache. La cuenta del hijo del tirante fue buena. No, perdóname. Muy lenta la cuenta. Y ahora buscando sobre la esquina. Diona, batalla, la esquina caliente. ¡Conecta! ¡Qué golpe de antebrazo lo que está utilizando la virtuosa! Esto es Triple Manía 29. Guillén y Savinovich te dicen ¡cósatelo! ¡Oh, qué desnucadora! ¡Brutal! ¡La cuenta dos! ¡Por poquito! ¡Fue rápido en el conteo! La cuenta rápida del hijo del Tirantes. Logró levantarse Fabio Apache antes de que llegara la cuenta de los 3 segundos. ¿Quién se va de Triple Manía con doble oro? ¿Será la mexicana Fabi o será Diona? ¿Quién se lleva el doble título? El de Triple A y el de Impact. El rostro de Diona Purrazzo lo dice todo. Y ahora levantando de esta prueba, ya se la lleva con la rana. ¡Toca la espalda! ¡Uno, dos! ¡Se le escapó! A nada de llevarse la victoria. Logró escaparse en el último momento en lo que parecía ser el triunfo dentro de esta contienda. Ahora va, se quita el giro, lo tiene de esta manera y ahora buscando. ¡Con fuerza! ¿Puede terminar aquí con las alas de Ángel? ¡No! Se la quita en ese instante y ahora ¡suplex alemán! ¡Conectando en seco! ¡Y va por segunda ocasión! ¡Otro suplex! Además, la caída muy fuerte para Fabio Apache. ¡Miren eso! ¡Y el tercero que está utilizando de Diona Purrazzo! ¡Uno, dos y por poquito! ¿Cómo te levantas después de 3 suplexes, alemán, Hugo? A una cuenta rápida también que tienes en tu contra. Observando la second de la campeona de knockouts, Maravilla ha hecho trampas para ayudar a la campeona de Impact. ¿Tendrá suficiente nuestra Fabi para levantarse, contraatacar y llevarse el título también? Vamos a ver si ahora se puede levantar la reina de reinas. Por lo pronto, la Knockout Champion señala victoria. La gente coreando el nombre de la mexicana. Y ahora cuidado, ¿qué va a tratar de hacer? Estaba buscando como si fuera un pile driver. La patada directa a la boca del estómago. Contraataque. ¡Allá tiene! La levanta así, buscando las alas de Ángel. ¡Va a ganar! ¡Sí! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar, Fabi! El castigo de Fabi que está consiguiendo. ¡Vamos! ¡Vamos, Fabi! Y señala victoria Fabio Apache. México va a tener doble campeón mundial. Y ahora el hijo del tirante se está ayudando a levantarse. Diona Purrazzo. ¿Qué es esto? ¡Oh, las tijeras! ¡Sí! ¡Vamos con el hijo del tirante! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡El giro completo! ¡Ya la tiene la cobertura, pero no hay referee! ¡No hay referee, Hugo! ¡Mira, entró Maravilla! ¡Super patada de Fabi! Y ahora el giro completo y el impacto sobre la cabeza. ¡También Maravilla! ¡Puente alemán! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Y con qué velocidad utilizando ese suplex? Y va sobre las cuerdas y ahora el giro completo. ¡Buen enganche! ¡Ese volantín! ¡Y para afuera del ring está mandando a tirantes! ¡Que se vaya a freír espárragos el árbitro! ¡Oye, ahora patada! ¡Y está de una Purrazzo! ¡La enterró! ¡La enterró! ¡Enterró a Fabi! ¡Como si fuera ese package file driver! ¡En espacio cortito trataba de regresar Shani! ¡Pero ya es frenada así de esta manera por parte de Maravilla! ¡Aprieta! ¡La palanca aprieta, sobre el brazo! ¡Aprieta! ¡Aprieta! Esto, ¡aprieta! ¡No, ya no puede seguir! ¡Se rindió! ¡Se rindió Fabi! ¡Ya no pudo seguir Fabi Apache! ¡Oye, se necesitó al árbitro! ¡A Maravilla! ¡Para que Diona, la virtuosa, se corone también campeona mundial! ¡Campeona de Reina de Reinas de Triple A! ¡La ganadora de esta lucha! ¡Así es como nota arriba del encordado ese triunfo que ha conseguido hoy! Y viene el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, el Fantasma, a entregar este título, porque hoy tenemos a una nueva campeona, Reina de Reinas, y es la campeona de las Knockouts de Impact Wrestling. ¡Doble campeona,
la virtuosa Leona Purrazzo. La sonrisa cambia de momento como a un sentimiento en sus ojos. Señoras y señores, la nueva campeona reina de reinas, la campeona de las knockouts de Impact Wrestling, la virtuosa Leona Purrazzo. Emocionada en el centro del ring, en plena, en el corazón de México, Ciudad de México, se lleva el campeonato. Reina de reinas de AAA y sigue siendo la campeona mundial de knockouts de Impact Wrestling. Pues este título que se va a ir, Hugo, hasta Impact Wrestling. Leona Purrazzo hoy comienza su primer día con este reinado de reina de reinas. Y te pone en lugares históricos, Leona Purrazzo, con este campeonato. Yo quiero ser sincero, yo pensé que la Fabi tenía para ganar. ¡Oye! ¡Se fueron a las manos! ¡Los golpes ahí sobre Leona Purrazzo! ¡Después de que se recuperó Fabi Apache! ¡Fabi por un lado, Shani por el otro! ¡Se trenzan en ese duelo, Maravilla y Shani! ¡Dale que no soy yo! Los campeonatos que han quedado sobre la lona. Pero esta está explotando. ¿Y de qué manera, Hugo? Y ahí las patadas con las que está pagando ahora la nueva doble campeona. ¡Se formó la grande! ¡Oh! Y ahora con el cinturón están golpeando a Fabi Apache. ¡Y ahora va Fabi! También de esta manera de desquitarse de Leona Purrazzo. ¡Shani con Maravilla! ¡La Fabi contra Leona! ¡Y ahora está mirando al hijo del tirante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que no soy yo! ¡Se quedan uno a uno con esas miradas! ¡Y a escapar! Hoy no van a terminar con la pieza perfecta de la lucha libre. Pues así... ¡Míralo! ¡Qué descarado como se burla de la Fabi! ¡Qué final el que hemos tenido en esta contienda! ¡Wow! Hay una nueva doble campeona, Hugo. Y se va a ir Leona Purrazzo con esos dos títulos a casa.